Amigos, y bienvenidos a esta edición de NBL Extra. Como siempre, ha sido una gala llena de sorpresas. Todo empezó al revés, chicas. En el día de hoy iniciamos con un cara a cara o una decisión de los jueces donde esta semana no fue muy favorable para ninguna de las dos, ni para Josephine ni para Zoila. En especial para ti, Zoila, que la semana pasada brillaste, para decirlo de alguna manera, o desde el principio, y hoy de entrada te colocan en zona de peligro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, me siento súper triste estar en esta situación, pero la gente, como ya acabas de decir, nunca he estado en peligro de eliminación. He estado todo el tiempo brillando. So, es mi primera vez que cometo un gran error de romper la regla de la comida. Sí, para, aparte que, de lo que se ve de la comida, pero creo que lo que más llamó la atención es como una discusión que tuviste con el peluquero. Entonces esto no lo van a necesitar para nada. No, nadie va a usar extensiones, tú tampoco, nadie. Bueno, está bien. Ay, no, me voy a sentar ahí, vamos a ver lo que hace porque yo no voy a hacer eso. Lo del pelo, la gente sabe y toda la chica y la producción sabe que mi pelo es súper difícil de manejar. Tengo el pelito también. Bien rizo, bien malito. Entonces, en esa situación de que íbamos a hacer un comercial y yo quería, por lo menos, que hicieran algo con las intenciones mías. Uh-huh. La persona de producción me dijo que no debía ponerme el pelo porque quería natural. Entonces, en el video sale que me veo que no tengo ni siquiera suficiente pelo para salir en un comercial. Yo quiero salir bonita. Entonces, mi frustración y mi enojo hacia el productor de pelo fue esa. Josephine, aquí te encuentras por segunda vez. Sí, qué feo. Dios mío, vas a voto popular. ¿Por qué crees tú que estás hoy al lado de Zoila? Aquí nadie quiere estar en la posición que ustedes están, la verdad. Fíjate, chicas, que yo, irónicamente, fue una de las semanas que yo me sentí mejor de mí misma. Incluso todos los días le levantaba y le decía a Zoila, hoy estoy mejor. Porque me propuse a sobresalir en la competencia. ¿Y qué te faltó entonces? Pues fíjate que es ahí cuando me entró un sentimiento raro y empecé a llorar antes de que empezara la gala. Y me preguntan las chicas, ¿qué pasa? Y le digo, es que lo que pasa es que el show se pierde entre las peleas y las cosas negativas, los chismes. Y cuando uno hace algo bonito, positivo, no se proyecta. So, al final, yo me siento como una sombra en el show. Otra cosa que la gente ha estado, pues le llamó mucho la atención de lo que pasó en el show fue precisamente lo que pasó entre Katherine y Patricia. O sea, hasta el momento no sabíamos que había ningún problema entre ellas. Así y a mí me gustaría que ellas pasaran y nos acompañaran hoy y nos explicara qué está pasando. Y he tenido varios problemas esta semana con ella y alguna de las chicas, así que Katherine. Explíqueme cuál ha sido el enfrentamiento, o vamos a no decirle enfrentamiento, sino desacuerdo entre ustedes dos. Yo decía siempre, yo saco a Katherine de zona de peligro, pero lo estoy haciendo porque es mi compatriota. Siempre lo dije, siempre fui bien clara a la hora de dar mi decisión, pero nunca la salvé por convivencia, porque de hecho yo no estaba teniendo buena convivencia con ella. Varias situaciones, pero esta en específico que yo me quedé como que... Yo le paso unos pistachos a Josephine y le digo, acuérdate de quién te ayuda. Se lo dije a Josephine y ella no estaba ni tan siquiera en la conversación y dijo, sí, para que votes por ella cuando esté en zona de peligro. Yo digo, ¿en qué momento yo le echo algo a Katherine para que ella diga que Josephine me saque? Entonces tú me estás queriendo decir que yo te estoy salvando, más sin embargo le estás diciendo a ella que no tiene nada que ver con Puerto Rico, que sí puede votar en contra de mí y va a lucir muy bien, que vote para que me saque. ¿Y de qué estamos hablando? Con relación a los pistachos. ¿Por qué fue el comentario? Pues mira, el comentario fue así y fue muy cierto porque ella dice, le da los pistachos y le dice, acuérdate de quien te ayuda. En primer lugar, cuando tú das algo, tú no tienes que esperar nada de nadie. Tú lo das porque tú quieres darlo. En mi opinión, ¿no? Las cosas que yo quiero decir, si me caes bien o me caes mal, yo te las voy a decir de frente y en el momento indicado. No voy a esperar una cámara para hacerte sentir mal o para decir lo que hace dos meses te quería decir, porque no es válido. Entonces, les pido Es válido, porque cada quien, claro, sí es válido. Cada quien decide cuándo y cómo va a decir las cosas, y este fue mi momento. Ustedes que están fuera de lo que está pasando entre ellas, ¿ustedes están de acuerdo con Patricia en cuanto a la actitud de Katherine? ¿Ustedes no la entienden? ¿Ustedes les parece que no está haciendo? Francisca, por ejemplo, esta semana ella también me hizo un comentario que no me gustó y hasta le tuve que llamar la atención. ¿Cuál fue el comentario? Y fueron cosas como de baile, que ponte aquí, que na, na, na. Y me empezó a querer mandar.
Y cuando yo le dije, it's okay, like, ya la entendí. A ella no le gusta cuando uno le dice algo a pero ella. Pero yo no te quise, con todo respeto, yo no te quise mandar. Yo te estaba diciendo simplemente, Josephine, creo que está mal en tu posición porque cuatro estamos haciendo el baile de una así manera. Así es, pero fue la manera, manera como tú lo dijiste. Y luego, pero tú simplemente me dijiste, oye, ¿y así cansada de que me corrías? Y yo la realidad fue como, no fue así, oye, tampoco. No fue que esté no fue cansada, que simplemente no fue cuando así, tampoco. Le preguntaste a Janet, la coreógrafa, dije a ti, ella dijo, como sí, ahorita verdad, en ese momento está hablando razón. Encima de mí, entonces ella hizo eso mismo ese día. Hablaba encima de mí, no me dejaba hablar. Era like, wait a minute, sí, no, no. La maestra nos está enseñando. Tú, Katherine, después nos puedes dar tus tips, pero eso es la maestra. No, entonces, cuando no ella quería, cambia la cosa, es yo diferente. Pienso yo que no te quería dar ningún tip, la realidad. Era simplemente como para estar toda uniforme y yo te lo estaba pidiendo en tu es que no ha pasado con ella nada como, ha pasado suave, a mí me gusta esa verdad. ¿Saben qué? Lo que pasa es también, yo que lo viví, o sea, en este punto de la competencia las cosas se empiezan a poner muy tensas. Todo se le alborota a uno en pero la cabeza, no soy, así que se entiende. Yo no sé entonces, quién de juzgar a nadie. No, claro que sí. Lo único que les puedo decir es que ya ustedes por lo menos en esta semana salvo, la semana que viene una de sí, ustedes lamentablemente no va a decir adiós. Y el público mente positiva, chica, porque si siguen gritando. Claro. Totalmente. El público que se ponga las pilas a votar, República Dominicana, sí. Guatemala. Los señores, la decisión está en sus manos. Nos vemos en otra entrega de este NBL Extra. Vayan a nuestrabellezalatina.com para que puedan disfrutarlo completo. Hasta la próxima.